Buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? La profe. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Genial, me están escuchando perfecto entonces. Ahí los Sí, perfecto. esperé ahí 5 minutitos y vamos empezando, ¿sí? Porque ya los esperé, digamos, empezamos ahora justamente para respetar a todos ustedes que estuvieron en horario y no se nos prolongue tanto la clase. Bueno, el tema de hoy es tejido sanguíneo y estamos siguiendo con la línea de los tejidos conectivos. ¿Se acuerdan que vimos primero conectivo? Después vimos cartílago, que no era otra cosa que un especial de los conectivos. Y ahora vemos sangre, que es otro de los tejidos conectivos especializados. Como habíamos visto en cartílago, todos los conectivos que vamos a ver tienen células, tienen sustancia extracelular. Tienen otros componentes como fibras, y tienen alguna particularidad cada uno de ellos. El que habíamos visto anteriormente, tenía como particularidad el cartílago de poder ser flexible, pero tener una consistencia resistente también. Era resistente y era flexible. Ahora tenemos un tejido conectivo que es totalmente líquido, ¿sí? Que eso es lo que es la particularidad de este tejido conectivo y lo que lo diferencia de los demás. Es que es un tejido conectivo especializado y su característica más importante es que es fluido, es líquido, ¿sí? Que es el tejido sanguíneo, que igual que los otros tiene célula y tiene sustancias fuera de la célula. Ahí vamos a ver. ¿Sí? Acá, como les decía, la característica, lo que deben recordar, es que es líquido y que circula a través de un sistema que se llama cardiovascular, a través de otro sistema, de un órgano, de un sistema, quiero decir, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Que los vasos sanguíneos son parte del sistema cardiovascular, que veremos más adelante. Entonces, dos características. Es líquido y circula dentro de un sistema de vasos sanguíneos. Y como dijimos, como todo conectivo, tiene células y componente extracelular. ¿Cuál es la función de este tejido conectivo? Y la sangre tiene diversas funciones, entre ellas es transportar sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células. También transporta desecho y dióxido de carbono desde las células. Entonces, convengamos, lleva los nutrientes y el oxígeno y desde la célula trae los desechos y el dióxido de carbono a través de las venas para que se haga el recambio y vuelva a salir el glóbulo rojo oxigenado que ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, lleva los nutrientes y trae los desechos. También distribuye hormonas y otras sustancias reguladoras hacia las células y los tejidos. Participa en la coagulación y en la termorregulación, ¿sí? Todos sabemos que, por ahí tenemos una idea, que las células de la sangre tienen que ver con la coagulación, pero no todos reconocemos o escuchamos que la sangre tiene una función muy importante en la regulación de la temperatura corporal. También transporta células y agentes humorales del sistema inmunitario, ¿sí? Acá, si se preguntan agentes humorales, son las inmunoglobulinas, son los anticuerpos del sistema inmunitario, eso quiere decir con agentes humorales. Entonces, convengamos que es un tejido conectivo especializado, que es líquido, que circula a través de los vasos sanguíneos, que tiene función de llevar nutrientes, oxígeno hacia las células, de traer el desecho del dióxido de carbono, de también transportar hormonas y otras sustancias que regulan las células y los tejidos, que participa no solo en la coagulación, sino también en la termorregulación y que también puede transportar agentes inmunitarios. Siempre pongo este tipo de cuadritos para que les quede un pantallazo y no cuando empiezan a estudiar empiezan a confundirse, no saber qué están viendo.
Dijimos la sangre es el tejido que estamos viendo, que es un conectivo especializado que tenía células, y en este caso la sustancia fuera de la célula la vamos a llamar plasma. ¿Sí? Tiene células y la sustancia extracelular se llama plasma. Dentro de las células vamos a encontrar tres tipos de células o tres series de células. ¿Sí? La serie roja, a la que llamamos eritrocitos, y ustedes pueden conocer como glóbulos rojos. La serie blanca, a la que llamamos leucocitos o glóbulos blancos. Y a su vez la serie blanca se va a dividir en agranulocitos y granulocitos. ¿Qué quiere decir? Que estas células tienen gránulos, algunas tienen gránulos y las otras no. Es simple. Con gránulos, sin gránulos. Dentro de los que no tienen gránulos, tenemos dos tipos de células, dos glóbulos blancos que no tienen gránulos. Uno se llama linfocito y el otro se llama monocito. Y dentro de los que sí tienen gránulos, que se llaman granulocitos, hay tres. Una se llama neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Hay muchas células que aprender en este sistema. ¿Sí? Entonces, tres series o grupos celulares. Los rojos, que son glóbulos rojos, la serie roja, que son los eritrocitos o glóbulos rojos. La serie blanca, que son los glóbulos blancos, que podríamos tener granulocitos y agranulocitos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y la otra serie que vemos acá abajo, que se llama trombocitos. Los trombocitos son las que conocemos como plaquetas, ¿sí? Son las encargadas de la coagulación. ¿Queda claro acá todos los tipos de células que vamos a tener que estudiar? Sí, profe. Bien. Y el otro componente, el que está fuera de la célula, es el plasma. ¿Sí? Es un componente líquido que está formado por agua, por proteínas, ya vamos a ver. También vamos a tener que hablar un poquito del plasma. ¿Sí? Dijimos, es el componente líquido que está fuera de la célula, está compuesto principalmente por agua, ¿sí? Por gases, tiene electrolitos, potasio, sodio, cloro, sustancias nutritivas, sustancias reguladoras, como habíamos dicho, que generalmente las sustancias reguladoras son las hormonas, materiales de desechos y proteínas. Las proteínas más importantes, por lo menos que tratemos de recordar, son tres: las globulinas, las albúminas y el fibrinógeno. Las globulinas son las que van a formar las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿sí? La albúmina es una de los principales componentes proteicos del plasma, se sintetiza en el hígado y mantiene, digamos, la presión coloidosmótica. El fibrinógeno es una sustancia que tiene que ver con la cascada de la coagulación. Ustedes este año ven seguramente en fisiología, ¿no es cierto? ¿Tienen la parte de histo y anatofisio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, en fisiología profe. Seguramente van a ver la cascada de la inflamación, la cascada de la coagulación, y el fibrinógeno es parte de esta cascada, ¿sí? De la coagulación. Hoy vimos eso. Ah, entonces algo, por lo menos les suena. Es bueno si pudieran relacionar las tres materias. Está buenísimo que ven todas las tres materias el mismo año. Por ejemplo, en medicina se ve histo y anato en un año y después al año siguiente fisiología. Y es tan importante poder relacionar todo con la función porque es la mejor forma de aprender. Bueno, más o menos vamos a ver que el hematocrito es un valor en el que se toma la sangre en un tubito. En un tubo de ensayo se hace un proceso que se llama centrífuga, centrifugado, lo centrifugan a alta velocidad y en este se separa el plasma de los elementos formes de la sangre, quiere decir de los de las células, ¿sí?
Y el hematocrito, más o menos el valor en el hombre, oscila entre 39 y 50%. Y en la mujer entre 35 y 45%. ¿Sí? Acá entonces se separa el plasma de las células. Miren acá. El plasma y quedan las células acá. Y este proceso es el que le da el nombre a las series, porque queda así, miren, queda rojo abajo donde vamos a encontrar los glóbulos rojos, y acá se ve una pequeña línea blanca, por eso llamamos glóbulos blancos. Pero en realidad cuando los vemos histológicamente, los que se ven teñidos de colores son los glóbulos blancos. ¿Sí? Nada más que en este proceso de centrífuga, y para separar la parte líquida o la sustancia extracelular de las células, se ve en un tubo de ensayo y queda de esta manera después del centrífugo. ¿Sí? Queda todo el plasma arriba, los glóbulos blancos en una pequeña franja blanca, y en los glóbulos rojos en un porcentaje menor, miren, del 100%, tenemos 35-45%, por ejemplo, en la mujer, de glóbulos rojos. Eso quiere decir esto. El hematocrito quiere decir que, por ejemplo, en un hombre, de un 100% de la sangre, tengo solamente un 39 a un 50% de células hasta acá. Y el resto es plasma. Ahora tenemos que rescatar otro concepto entre lo que es plasma y lo que es suero. Sí. Disculpe, ¿este proceso se hacía cuando se donaba plasma por el COVID también? Sí, se hacen todos, siempre se separa. Cada vez que uno se va a hacer un laboratorio, vas a ver que en un laboratorio común te informan hematocrito. Siempre que se pone en un tubo de ensayo, lo primero que se hace es pasarlo por el aparato que se llama centrífuga y se separa el líquido de las células, porque tenés que contar las células y también después tenemos que ver las componentes del plasma. Siempre se hacen todos los procedimientos de laboratorio de sangre, se hace. Y también, y obviamente también es la forma de extraer plasma, no solamente para el COVID, sino para un montón de otras enfermedades que se utiliza plasma. Bueno, gracias. Sí. Y acá hay una diferencia también, que en el plasma carece de los factores de coagulación. La parte del plasma, perdón, que carece de los factores de coagulación se llama suero. Entonces acá hay otro proceso. Después que hicimos esto, de separar el plasma de las células formes, de los elementos formes. Elementos formes quiere decir las células, las que tienen forma. Se puede separar el plasma, en suero. ¿Qué quiere decir? Que el suero es el mismo plasma, pero que le vamos a separar los factores de coagulación para que no se coagule la muestra. ¿Se entiende ahí? Plasma es todo, tiene todo, incluyendo el factor de coagulación. Y el suero tiene los mismos componentes que el plasma, pero no tiene los factores de coagulación. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Más o menos, profe, pero sí. Sí, no te escucho. ¿En resumen? ¿Qué me estaba diciendo? Dijo que no le entendía mucho, que le entendía más o menos. Bueno. Explicamos de nuevo este proceso. Hacemos una extracción de sangre, se coloca en un tubo de ensayo, luego va, esta estaría la sangre toda mezclada, luego va un aparato que lo hace girar a muchísima velocidad en forma centrífuga, y lo separa la parte líquida de las células. ¿Sí? Esto es el que va a dar el valor del hematocrito. Separa el plasma de las células. ¿Hasta ahí vamos? Primero están las células, los glóbulos rojos, que generalmente en el hombre representa un 39 o un 50%, y en la mujer un 35 o un 45%. Los glóbulos blancos, y luego tenemos el resto de plasma. Ahora, la diferencia entre plasma y suero, porque a veces suelen preguntar, el plasma es el elemento líquido de la sangre que tiene todos los factores y todos los componentes, menos las células. Y el suero tiene todos los componentes del plasma, menos los factores de coagulación. ¿Ahora se entendió un poquito mejor? Ese es el concepto, sí, que les tiene que quedar.
Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar un poquito porque tenemos que hablar de cada una de estas células, de todas las que nombramos en el cuadrito hace un ratito. Y empezamos con los eritrocitos. Eritrocitos, o comúnmente conocidos como glóbulos rojos o hematíes, ¿sí? Estas células tienen forma de disco bicóncavo. ¿Sí? Miren. ¿Qué quiere decir? Es un disco que tiene una concavidad acá de este lado y una concavidad del otro lado. Miren, si lo vemos de perfil, es un disquito y acá hace una concavidad, se excava y acá tiene la otra. ¿Sí? No sé si se puede ver. Tiene siempre una concavidad en el medio de los dos lados. Por eso se llama disco bicóncavo, porque tiene concavidad de un lado y concavidad del otro. Anucleados, característica muy importante que deben recordar, es una célula que no tiene núcleo, que se tiñe normalmente con hematoxilina y eosina en histología, que nos sirve para hacer los diagnósticos, que yo les digo siempre. ¿Cuál es el elemento de la célula que se tiñe fuerte? El núcleo. El núcleo, ¿sí? Por lo cual cuando lo veamos lo vamos a ver pálido. Por eso es extraño que los glóbulos rojos se ven pálidos y los glóbulos blancos se ven de colores porque tienen núcleos con importantes características y se tiñen intensamente. Este es un esquema, ¿sí? Es como si fuera una imagen tridimensional. Por eso los vemos de este color. Pero esta célula no tiene núcleo. O sea que en el centro se va a ver pálido. Mide aproximadamente entre 7,8 micrómetros de diámetro. 2,6 de espesor en el borde, en uno de sus bordes, en el borde más grueso, y 0,8 en el centro. Ven que como en el centro es más finito, acá va a medir 2,6, y en el centro 0,8. En total de diámetro, 7,8 micrómetros, que es una medida de microscopía óptica para medir. A mayor superficie para intercambio de gases. ¿Por qué no tiene núcleo y todo lo demás? Porque necesita mayor superficie para intercambio de gases, ya lo vamos a ver. Tienen una vida media de aproximadamente 120 días. ¿Sí? Nacen en la médula ósea, ya vamos a ver. Circulan en el vaso sanguíneo y son útiles y viven aproximadamente 120 días. Luego son fagocitados por macrófagos en el vaso. Cuando ya envejecen, son fagocitados por macrófagos en el vaso, en la médula ósea y en el hígado. ¿Sí? Los fagocitan porque necesitan reciclar, sería la palabra, los elementos importantes que lleva, el oxígeno, la hemoglobina y el hierro. ¿Sí? Porque si se destruyeran y los perdiéramos, estaríamos en déficit de algunas sustancias como hierro. Entonces muere el glóbulo rojo, pero el macrófago, el fagocita los restos, pero se reutiliza el grupo hemo, que ya vamos a ver, que es la hemoglobina y el hierro, para formar nuevos glóbulos rojos. ¿Sí? Eso no se pierde. Sí la célula, pero no el elemento importante que es el grupo hemo. Ese se recicla. Lo usamos de nuevo para formar nuevos glóbulos rojos. Profe, una pregunta. ¿La anemia se debe a la falta de glóbulos rojos, de hierro o de qué? Hay muchísimos tipos de anemias y cada una tiene un factor de déficit. ¿Sí? Pueden ser por pérdida, como puede pasar en una hemorragia, puede ser por déficit nutricional de hierro, puede ser por déficit de una proteína que se llama ferritina, que fija el hierro. Puede ser por algunos glóbulos rojos que ya nacen anómalos, que son grandes o que son pequeños. Si hablamos de anemia, es muchísimas las causas. ¿Sí? Todas afectan a los glóbulos rojos, pero son muchísimas las causas de anemia. Depende de dónde afectan. Las más conocidas es la por déficit de hierro. Sí. La más común, digamos, la más fácil de tratar. La forma del eritrocito
es mantenida, el eritrocito tiene una forma rara y además tiene, es como muy flexible, porque tiene que pasar por, inclusive por vasos sanguíneos muy pequeños. Y esta forma, para que no se deforme cuando pasa, porque tiene que modificarse, está mantenida por unas proteínas de membrana que están asociadas al citoesqueleto, al esqueleto de la célula. Estas proteínas se llaman glucoforina C y banda C. También tenemos otras proteínas periféricas, como la espectrina, la actina, la banda 4-1, aducina, tropomiosina. ¿Sí? No se preocupen mucho de recordar todas estas proteínas porque son muchos nombres y tenemos muchos todavía tejidos para ver y pueden olvidarse las proteínas de membrana, pero no deben olvidarse que las proteínas de membrana son las responsables de mantener la forma del glóbulo rojo, ¿sí? No les pido que las aprendan a cada una, pero sí que sepan que este tipo, que hay algunas proteínas que están en la membrana que son las que mantienen la fórmula del glóbulo rojo. También contiene hemoglobina, dijimos, proteína especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Y también tiene otra hemoglobina, la 1C, que se llama hemoglobina glicosilada, que esta hemoglobina está unida a glucosa, ¿sí? A azúcar. Esta se utiliza mucho para el control de la diabetes, por ejemplo, se mide la hemoglobina glicosilada y no solamente la glucemia, no solamente la cantidad de azúcar que hay en la sangre, sino también la cantidad de hemoglobina unida a la glucosa para ir controlando el tema de diabetes. ¿Sí? Tiene dos hemoglobinas, la hemoglobina que une el oxígeno, el grupo hemo, y tiene una hemoglobina que se llama hemoglobina glicosilada, que es la que se une a la glucosa. El método por el cual se estudian las células de la sangre se llama frotis sanguíneo. Acá tenemos una imagen, se pone una gotita de sangre en un vidrio, en un portaobjeto, y con el otro portaobjeto se arrastra, y esto se llama frotis sanguíneo. Y hay una serie de pasos de tinción, para que luego se las pueda ver en el microscopio, y se ve de esta forma. Miren lo que yo les decía. Extrañamente los glóbulos rojos se ven pálidos en el centro, como blancos, porque no tienen núcleos ni organelas. Entonces no hay nada que se tiñe ahí. Y los glóbulos blancos, los que llamamos blancos, son los que vamos a encontrar de color en un frotis sanguíneo visto al microscopio óptico. Miren acá también. Estos son los glóbulos blancos y todos estos son los glóbulos rojos. Vamos a empezar a ver un poquito la serie blanca, los leucocitos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre el glóbulo rojo? No, profe. Bien, perfecto. Los leucocitos o glóbulos blancos se clasifican de acuerdo a la presencia o no de gránulos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que había granulocitos y agranulocitos? Y es muy importante, esto sí, ustedes tienen que saber cuáles tienen gránulos y cuáles no. ¿Sí? Dentro de los que sí tienen gránulos tenemos neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y tienen este nombre porque tiene que ver con la forma, con el color en el que se tiñen los gránulos. El neutrófilo es más bien, sus gránulos son más bien neutros. Hay algunos eosinófilos, hay algunos gránulos basófilos, y son más bien, lo podemos decir, que tiene una cierta coloración neutra en sus gránulos, por eso se llama neutrófilo. Profe, porque, ¿también podemos llamarlos acidófilos o no? Esos no, esos son neutrófilos. Los acidófilos no, son no, no, los eosinófilos. Sí, los eosinófilos se pueden llamar acidófilos, pero en general se utiliza esta terminología en sangre. Pero sí se pueden llamar. El neutrófilo es neutro, sería este, el primero. Unos gránulos que se tiñen algo basófilo, pero tampoco algo que nos llame mucho la atención. Todo esto bien oscuro no son los gránulos, sino son los núcleos, es el núcleo. Los gránulos estarían ahí en el citoplasma. Profe, ¿los neutrófilos vendrían a ser como grises así? Este es el neutrófilo, mira. No, no son grises. Tienen ahí algunos basófilos, y tiene de los dos. Basófilos y eosinófilos, pero
pálidos, digamos, no se tiñen intensos. Miren para que vean la diferencia. Estos son eosinófilos. ¿Ven sus gránulos bien rosa? Y estos sí. Son basófilos, sus gránulos bien oscuros. Estos son neutrófilos. Un gránulo ahí, una tinción pálida, ¿sí? Que tiene de los dos, pero ninguno es muy intenso. ¿Se entiende? De todos modos, sí, vamos a ver imágenes más grandes para que vean bien. Después tenemos el eosinófilo, que como decía su compañero, se tiñe, tiene gránulos bien eosinófilos, que son estos rosaditos que tenemos acá en el citoplasma, ¿sí? Que es fácil de reconocer porque es muy distinto a los otros, por el color. Ya vamos a ver la característica de los núcleos de cada uno. Por ahora les estoy contando por qué se llaman así. Y los basófilos, que tienen gránulos muy, muy, muy oscuros, que es este, miren. Son tan oscuros que tapan el núcleo. ¿Ven? Son tan fuertes que me ocultan el núcleo. El núcleo está ahí abajo, pero tienen los gránulos tan teñidos morado fuerte o azulado que me cubre el núcleo. Y después tenemos los agranulocitos, que tenemos linfocitos y monocitos. Acá tenemos el linfocito, esto grande que vemos ahí es el núcleo que cubre casi todo el linfocito, es una de las células más pequeñas de la sangre. Y después tenemos el monocito, que va a formar, este tiene un núcleo también grande, escotado, tiene una escotadura siempre el núcleo, vemos ahí, y que va a tener que ver con el sistema monocítico, fagocítico, mononuclear, que habíamos visto que es de defensa, es un sistema inmunitario. Entonces tenemos estos 5 glóbulos blancos que vamos a tener que estudiar y reconocer. Vamos a empezar. Primero por la fórmula leucocitaria. Acá la fotito está más bonita, ya les explico mejor. Estos que son los valores de referencia de los glóbulos blancos. ¿Sí? En cantidad. Por ejemplo, nosotros vamos a decir, ustedes cuando ven un laboratorio, por ejemplo, les dicen... leucocitos, leuco es glóbulos blancos, y quiere decir que entran todos estos. Por ejemplo, 10.000, el valor normal. ¿Sí? 10.000 mililitros por milímetro cúbico. Y dentro de esos 10.000, te dice cómo están repartidos. Dentro de esos 10.000, tengo aproximadamente entre 55 a 70% de neutrófilos, lo que representaría entre 2.500 a 8.000. Tengo de 20 a 40 linfocitos, de 2 a 8 monocitos, de 1 a 4 eosinófilos, y de 0 a 1% basófilos. Lo que quiere decir que si nosotros hiciéramos un extendido de sangre, que vamos a ver un montón neutrófilos. Y después, linfo. Y es mucho más difícil de encontrar estos otros, que imagínense, de 100 hay 2, cada 100 hay 2, cada 100 hay 1, cada 100 hay 0 basófilos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos una fotito más linda, donde podemos ver, esto así se ve los frotis sanguíneos, ¿no? Hechos de muy buena calidad, ¿no? Estos son los glóbulos rojos, pálidos, son un montón. Imagínense que el valor de glóbulos rojos aproximadamente 3.500.000 en la mujer, 3 millones aproximadamente de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Y el valor de glóbulos blancos, que son estos teñidos, son 10.000 por milímetro cúbico. Imagínense la diferencia. Por eso es que vamos a encontrar muchísimos glóbulos rojos y poquitos, sí. En el chat pusieron si puede volver a explicar. ¿Lo de la fórmula? Sí, creo que sí. Bueno, no te hagas drama. Hay otra diapo siguiente que me parece que está más clara para explicar esto. Acá, pongamos atención acá a la foto, que está muy linda. Y decimos entonces que tenemos generalmente millones de glóbulos rojos, por eso vamos a ver muchísimos glóbulos rojos en un preparado de sangre. Y tenemos entre hasta 10.000 aproximadamente glóbulos blancos, entre 4 a 10.000 glóbulos blancos. Por eso vamos a encontrar poquitos glóbulos blancos. Dentro de esos glóbulos blancos podemos encontrar estas, que son, este es un neutrófilo, este es un linfocito,
Acá vemos un monocito, el basófilo, miren, con los gránulos bien oscuros, bien basófilos, y el eosinófilo con sus gránulos rosa, que acá no se ve bien, pero son del mismo color prácticamente que el glóbulo rojo. Bien eosinófilo, bien acidófilo. ¿Sí? Ahí les explico de nuevo la fórmula. Acá me parece que se entiende más. Generalmente el valor de los glóbulos blancos, cuando te informan en un laboratorio, lo que les explicaba recién, el valor del normal de los glóbulos blancos es entre 4.000 a 10.000 en el adulto. ¿10.000 qué? Entre 4.000 a 10.000 mililitros por milímetro cúbico. ¿Sí? Mililitros por milímetro cúbico. Ese es el valor total, pero de ese valor total se saca una fórmula leucocitaria que es el porcentaje de qué tipos de glóbulos blancos hay el mayor o menor porcentaje, ¿sí? Entonces, leucocitos serían todos los glóbulos blancos y sería el valor entre 4.000 a 10.000. Ahora, de esos 10.000, ¿qué porcentaje tengo de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, ¿se entiende? Esos 10.000 serían mi 100%. Y de ahí saco el porcentaje que tengo de cada uno. Siempre en el adulto, el mayor porcentaje de glóbulos blancos lo va a dar en los neutrófilos, ¿sí? Que representan aproximadamente entre un 40 a un 60. Algunos extienden desde 50 a 70, según el laboratorio. Pero es el que siempre nos va a dar mayor porcentaje, o sea que va a haber mayor cantidad. Y después lo va a seguir el linfocito. Estos serían los valores normales que se pueden alterar de acuerdo a las distintas patologías. Los linfocitos siempre se encuentran entre un 25 y un 30%. ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Quién podemos encontrar también? Monocitos, aproximadamente un 8%. Eosinófilos, entre 1 a 5%. Y el que es mucho, mucho más difícil de encontrar es el basófilo, que se encuentra entre 0 a 1%. Ahora sí se entiende, si te dicen que vos tenés 10.000 glóbulos blancos, ese sería el 100%. Y de ahí vos sacás, dentro de esos 10.000 glóbulos blancos, vas a tener un porcentaje, por ejemplo, 60% neutrófilo, 20% linfocitos, 8% monocitos, y es un porcentaje para saber cuánto cómo están repartidos esos glóbulos blancos. ¿Ahora sí se entiende? Sí, profe. Bien. Profe. Sí. Y el valor de las plaquetas, que eran las otras, los trombocitos, la otra célula, es entre 150.000 y 450.000. Menos aún. Perdón, es más que los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son 10.000. El que mayor porcentaje tiene son los glóbulos rojos, que son millones. Y de ahí tenés glóbulos blancos, 10.000, y plaquetas, 150.000 a 400.000. Vamos a hablar de cada uno de estos glóbulos blancos, que son varios, ¿sí? Tenemos el neutrófilo, que es el que tenemos el mayor porcentaje, el que tenemos entre un 40 o un 70%, ¿sí? Son los más abundantes, son granulocitos, dijimos, porque tenía gránulos. Miden entre 10 a 12 micrómetros, y esto sirve para compararlos con los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que los glóbulos rojos dijimos que medían entre 7,8? Entonces nos damos cuenta que son más al lado del glóbulo del neutrófilo, son más pequeños los glóbulos rojos, el neutrófilo es de mayor tamaño. Tiene una característica su núcleo, que es, tiene muchos lóbulos. Este es un solo núcleo, pero tiene muchos lóbulos. Antes, o pueden encontrar en algunos textos que se llamaban polimorfonucleares, que quería decir que tenía un núcleo con muchas formas. ¿Sí? En este caso, generalmente tiene entre 2 a 5. Acá dice hasta 4, pero puede tener hasta 5 lóbulos. ¿Sí? Acá tenemos 1, 2 y 3 lóbulos, por ejemplo. ¿Sí? Acá lo mismo. Este es un esquema. Y ahí tiene sus gránulos
inespecíficos. Tiene gránulos de tres tipos, primarios, secundarios y terciarios. Los específicos son enzimas y péptidos que cumplen una función antimicrobiana. Estos son los responsables de defendernos contra las bacterias. ¿Sí? Estos glóbulos blancos nos defienden contra las bacterias. También tienen los que son más azurófilos, que son lisosomas, que también ayudan contra las infecciones antibacterianas. Y son los primeros que llegan a una lesionística. Estos tienen una capacidad especial que es la de salir de del vaso sanguíneo para dirigirse hacia la lesión, ¿sí? Hacia donde se necesita, hacia el sitio de infección. Tienen la capacidad de adherirse al endotelio, o sea, al epitelio del vaso sanguíneo, y poder salir del mismo, migrar desde el epitelio hacia el tejido conectivo, y desde ahí son atraídos por sustancias químicas que es donde está ocurriendo la lesión, donde se los necesita, y es como si caminaran, por eso se dice que tienen pseudópodos, como si fueran pequeños piecitos, y se dirigen hacia el sitio donde se necesita. Entonces pueden salir del vaso sanguíneo y dirigirse al sitio de lesión. Tienen la función de son fagocitos activos que utilizan receptores de superficie para reconocer las bacterias y otros agentes infecciosos, ¿sí? Van, reconocen la bacteria y la atacan. La lucha entre la bacteria y el neutrófilo es lo que conocemos como pus. ¿Vieron cuando una herida en la piel, por ejemplo, drena pus? Esa es la lucha que está habiendo entre las bacterias y los neutrófilos. Acá muestra cómo salen del vaso sanguíneo para dirigirse al sitio de lesión. Es la migración. Y acá, cómo fagocitan. ¿Profesa la diapedesis o nada que ver? La diapedesis, exacto. Tiene dos funciones, que es diapedesis y quimiotaxismo. La diapedesis, la capacidad de diapedesis, como de caminar, quiere decir, de salir de un lugar, de dentro del vaso sanguíneo, para dirigirse al sitio de lesión. Y la quimiotaxis es la sustancia química que lo atrae. En el sitio de lesión, donde está la bacteria, desprende una sustancia química que lo atrae, entonces tiene la capacidad de moverse y de ser atraído al sitio de la lesión. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar ahora con los eosinófilos. Los eosinófilos reciben su nombre por sus grandes gránulos refringentes, ¿sí?, de su citoplasma, que se tiñen, valga la redundancia, eosinófilo. O acidófilo, como me decía su compañero. Los eosinófilos tienen más o menos el mismo tamaño, o quizás apenas más grande, que los neutrófilos. Y su núcleo es típicamente bilobulado. ¿Sí? Vemos ahí dos lóbulos. El núcleo se puede ver bien porque sus gránulos son de otro color. Es muy bonito. Es el más bonito porque se diferencia mucho de los demás. ¿Sí? Acá tenemos glóbulos rojos. Estas son plaquetas porque las plaquetas son fragmentos de células. Ya vamos a ver. Acá tenemos un glóbulo rojo. Y ahí tenemos el eosinófilo. Cubierto de sus gránulos refringentes, eosinófilos. Y tiene un núcleo con dos lóbulos. A diferencia del neutrófilo que podía tener de 2 a 5 lóbulos. En el citoplasma contiene dos tipos de gránulos, unos específicos y los otros inespecíficos. Los específicos contienen un cuerpo cristaloide, bien visible, pero al microscopio electrónico, en el óptico no lo podemos ver. Y estos cuerpos son los que causan la imagen refractaria que tienen estos gránulos. Contienen cuatro proteínas principales. Acá podemos ver bien notorio los gránulos.
Y después también tenemos los gránulos azurófilos, que son lisosomas, que contienen una variedad de una enzima que se llama hidrolasa ácida, y otras enzimas hidrolíticas que actúan en la destrucción de parásitos y en la hidrólisis de complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer estos eosinófilos son, nos van a defender, nos van a dar la defensa contra parásitos. Y también van a aumentar en la sangre cuando estamos pasando por procesos alérgicos o cuando son alérgicos, ¿sí? Tiene gránulos específicos, como dijimos, que son los que le dan la birefringencia, y los azurófilos, que son los que tienen estas enzimas, que nos van a defender contra los parásitos, los van a inmovilizar, les van a producir neurotoxicidad a los parásitos, y también reaccionan ante el complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Son abundantes en las reacciones alérgicas, entonces, y en las infecciones parasitarias. O sea que hasta ahora vimos dos. Si en lugar de decir 40 o 60% de neutrófilo, como sería la fórmula normal, dice 80% de neutrófilo, estaríamos ante una infección ¿de qué tipo? De neutrófilos, bacterias. Perfecto. En lugar de haber 40-60, que sería la fórmula normal, podemos encontrar 80% de neutrófilo, estamos sospechando de una infección bacteriana. Si en lugar de tener 3 a 4 eosinófilos, tengo 8 eosinófilos, estaría sospechando o de una infección parasitaria o de que es un paciente alérgico crónico. ¿Sí? Eso es importante que vayan relacionando. ¿Para qué son útiles estas células? Bueno, y ahora vemos los basófilos, que miren la diferencia de los gránulos de los basófilos. Se tiñen bien intenso, tanto que tapan el núcleo. Son menos abundantes que los anteriores. En realidad son los menos abundantes de todos los leucocitos y representan menos del 5% del total. Tienen el mismo tamaño que los neutrófilos, apenas más pequeños pueden ser, y poseen abundantes gránulos basófilos, que es la característica más importante. El núcleo es lobulado y suele quedar oculto tras los gránulos, ¿sí? Lo que podemos ver acá. El núcleo está ahí abajo y está en este esquema tridimensional. Podemos ver el núcleo ahí que tiene lóbulos, pero está cubierto en un preparado histológico, en un frotis sanguíneo, está cubierto por los gránulos, así que prácticamente no se lo puede ver. Posee gránulos específicos con sustancias como heparansulfato, heparina, histamina y leucotrienos, que son vasoactivos y dilatan los vasos pequeños. ¿Sí? Y el basófilo también tiene gránulos inespecíficos, que tiene lisosomas, y se relaciona con las reacciones anafilácticas o de hipersensibilidad. Si son el que causa el daño en el tejido, todos estos gránulos causan el daño en el tejido y intervienen en la cascada de la inflamación, ¿sí? Se fijan a la inmunoglobulina E y liberan los agentes vasoactivos y es la que produce el daño tisular, ¿sí? Las reacciones anafilácticas y de hipersensibilidad. ¿Se entiende? Chicos, ¿entienden más o menos esto? Sí, profe. Sí. Bien. Esos gránulos son tan, digamos, tan agresivos que al unirse al complejo con la inmunoglobulina E, que es la que se eleva en las alergias, se liberan todos estos gránulos que son capaces de causar gran daño en los tejidos y son los que producen todo lo que es la reacción anafiláctica y de hipersensibilidad. Profe. Sí. En tema tamaño dijo que es apenas más chico que los neutrófilos, sí. O del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, pueden ser del mismo tamaño, pero en generalmente son un poquito más chicos. Pero pueden estar ahí, varían entre
entre el mismo tamaño y pueden ser menores. Bien, gracias, profe. Bien, vamos a ver a los linfocitos. Los linfocitos son los más pequeñitos, estos sí son más, son casi del mismo tamaño que el glóbulo rojo o más pequeños, ¿ven? Hasta ahora habíamos visto que eran todos más grandes que el glóbulo rojo, y ahí vemos en las imágenes cómo está bastante parecido al glóbulo rojo, ¿sí? Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático o inmune. Los linfocitos son los agranulocitos. ¿Se acuerdan que teníamos granulocitos y no granulocitos? Agranulocitos. Más comunes y constituyen alrededor del 30%. ¿Se acuerdan que dijimos los que más había eran neutrófilos? Y en segundo lugar teníamos los linfocitos. Del total de las células. Y deben tener, se debe tener en cuenta que los linfocitos son células inmunocompetentes. Y que son los responsables de la inmunidad. Son los que tienen la responsabilidad de formar anticuerpos, ya vamos a ver. Según su tamaño se pueden ver en pequeños, en medianos y en grandes. ¿Sí? Los pequeños son en general el 90% que están circulando. Es similar el tamaño del eritrocito, como vemos ahí. Y tienen un núcleo hipercromático esferoide con una ligera escotadura. ¿Sí? Hipercromático quiere decir que se tiñe intensamente y que es más bien redondito. Miren, se ocupa casi toda la célula, queda muy poquito citoplasma. El núcleo es redondo, grande, que se tiñe intensamente. Y en algunos casos se puede ver una leve escotadura como hay. Con mucha imaginación. El citoplasma aparece con como un finito reborde azulado pálido alrededor del núcleo, como vemos ahí en la imagen. En cuanto a los medianos, esto tiene que ver con el tamaño, ¿no? El citoplasma es más abundante, el núcleo es más grande y menos heterocromático. ¿Sí? Por ahí es un poquito más pálido, por ejemplo acá. Acá tenemos uno pequeño que casi no tiene núcleo. Y ahí tendríamos uno mediano que tiene un poquito más de citoplasma. ¿Sí? Es muy relativo esto, pero como para que tengan un dato más. Es más abundante y su núcleo se tiñe menos intenso. Miren acá, hay una pequeña diferencia. Este es más intenso que este. Los grandes son linfocitos activados que poseen receptores superficiales que interaccionan con un antígeno específico. Generalmente son unos llamados natural killer. Y ya los vamos a ver. Y según la función los podemos dividir en los tres que tenemos acá en la imagen, en la diapositiva, en la ponencia. El linfocito T, estos se diferencian en el timo, ¿sí? Tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Al microscopio óptico no se pueden diferenciar los B, los T o de los natural killer, porque esto es una clasificación según su función, y representan aproximadamente entre el 60 al 80%. Entonces T, inmunidad mediada por células. ¿Sí? Vamos a asociarlo de esa forma. El linfocito T puede ser también diferenciarse en subtipos, el CD8, que es el citotóxico, el CD4, que es el coadyuvante, y los supresores. ¿Sí? Hay distintos tipos según la función, pero al microscopio óptico no lo podemos diferenciar, los vamos a ver todos iguales. Eso es según la función que cumple la diferenciación. Y después tenemos los linfocitos B, que tienen una vida media variable, y participan, esto es importante, en la producción de anticuerpos circulantes. ¿Sí? Son los que producen los anticuerpos. Representan aproximadamente entre un 20 a 30% de los linfocitos circulantes. Entonces los B son los que van a dar las inmunoglobulinas, los anticuerpos contra las distintas enfermedades. Y nos defienden principalmente todos estos linfocitos
de los virus. ¿Sí? Teníamos entonces neutrófilos, bacterias, eosinófilos, parásitos. Los parásitos se relacionaban con las alergias, y el basófilo estaba íntimamente relacionado con el sistema inmunitario y las alergias. Y ahora vemos este, el linfocito, que nos defiende contra las enfermedades virales. Luego tenemos el natural killer, que son linfocitos que ya están programados durante la etapa de desarrollo para destruir ciertas células infectadas por virus o algunos tipos de células tumorales. Sí, reconoce lo que no está bien, pero son inespecíficos. ¿Sí? Pueden atacar por ahí células propias. Y por ahí lo podríamos diferenciar un poquito porque es un poquito más grande que los otros y tiene como un núcleo más arriñonado, pero es muy difícil. Al microscopio óptico nadie espera que diferencien unos de los otros. Se puede dividir entonces linfocito T, linfocito B o natural killer, que se diferencian por la función que cumplen y no se diferencian mucho en el aspecto al microscopio óptico, ¿sí? Recuerden, el linfocito T madura en el timo y tiene que ver con la inmunidad mediada por célula. Los B son los responsables de los anticuerpos, de dejarnos anticuerpos. Y los natural killers son asesinos naturales que están programados desde la etapa embrionaria y que lo que hacen es destruir todo lo que les parece que es, digamos, que es un peligro para nuestro cuerpo. Generalmente reconoce células infectadas por virus y células tumorales o que están empezando a degenerar. Profe, ¿me podrías repetir lo de linfocitos T? ¿Los linfocitos T? ¿Los T? Sí, por favor. Los T son los linfocitos que maduran en el timo. Todas estas células están formadas en la médula ósea. Si todas las células de la sangre se forman en la médula ósea, que no se confundan ahí. Pero de ahí, de donde son fabricadas o producidas, el linfocito T viaja hacia un órgano que se llama timo, donde madura y donde se hace eficiente, se madura en el timo, y se encarga de la inmunidad mediada por células, ¿sí? El linfocito B se encarga de la inmunidad que se llama humoral, que es la que tiene que ver con los anticuerpos. El linfocito T es una inmunidad es más inespecífica, y el linfocito B es una inmunidad específica. Y el natural killer es el asesino natural, destruye todo lo que desconoce, principalmente células infectadas por virus, tumorales o que están degenerando, o restos celulares que no deberían estar. El natural killer lo fagocita. Lo destruye y lo fagocita. Vamos con los monocitos. Los monocitos es una de las células más grandes de la sangre. Miren el tamaño comparado con el glóbulo rojo. Es un precursor del sistema fagocítico mononuclear, que habíamos visto también en el tejido conectivo. Son los más grandes, miden aproximadamente 18 micrómetros. Recuerden que el glóbulo rojo tenía 7,8, el blanco, el neutrófilo entre 10, 12, este tiene 18. Se origina en la médula ósea y migra a los demás tejidos y se diferencia en diversos fagocitos del sistema fagocítico mononuclear. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el conectivo que de acuerdo a dónde se encontraba era el nombre que tomaba? En el conectivo vimos que había histiocitos, en el hueso se puede llamar osteoclasto, en el hígado se puede llamar célula de Kupffer, ¿sí? Que son también es de defensa, fagocita, traga, digiere todo lo que pueda ser nocivo para el organismo. El núcleo tiene una escotadura importante, pronunciada, que es lo que lo caracteriza. Siempre tiene esa escotadura, es un núcleo grande, con una escotadura importante, ¿sí? Bien pronunciada, y se transforma en un macrófago que actúa en el sistema de defensa, ¿sí? Este viaja a los distintos tejidos y de acuerdo a donde se encuentra, forma parte de un sistema, como dijimos, el sistema fagocítico mononuclear, y toma distintos nombres de acuerdo a dónde está y la función que va a cumplir.
vamos culminando con las plaquetas, porque se pone larga, porque son muchas células las que hay que aprender. Las plaquetas derivan de... Bueno, las plaquetas son los trombocitos y derivan de una célula muy grande que se forma en la médula ósea, que es el megacariocito, que lo tenemos acá, la esquemita, ¿sí? Este es el megacariocito, que se fracciona, esta célula se fracciona y forma las plaquetas. Las plaquetas entonces son fracciones de células. ¿Sí? Acá tenemos un megacariocito que está empezando a fraccionarse. Ya vamos a ver. Ya les voy a mostrar otra imagen. Entonces decimos que son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membranas y anucleados, o sea, no tienen núcleo, que provienen de una célula grande que se llama megacariocito. Las plaquetas miden aproximadamente 2 a 3 micrómetros, ¿sí? Mucho más chiquitos que el glóbulo rojo. Por eso les ponen siempre el glóbulo rojo para que comparen los tamaños. Participan en la hemostasia, que es la coagulación, forman coágulos de sangre y reparan tejidos lesionados. Vigilan continuamente el epitelio de los vasos sanguíneos. Están cuidando siempre que no haya lesiones en el epitelio de los vasos sanguíneos. Cuando la pared de un vaso sanguíneo se lesiona, a ver si hay acá. Cuando la pared de un vaso sanguíneo se lesiona, las plaquetas se adhieren al tejido expuesto en ese sitio. ¿Sí? Acá, entonces detecta la lesión, las plaquetas vienen, toman contacto y se adhieren. ¿Sí? El proceso de adhesión. La adhesión de las plaquetas desencadena otro proceso que es la agregación plaquetaria para poder formar un tapón homeostásico primario. ¿Sí? Entonces primero toma contacto con el tejido, este es el vaso sanguíneo, viene la plaqueta circulando por acá, se da cuenta que hay una lesión en el vaso sanguíneo, se pega y le avisa a otras plaquetas que hay que adherirse a ese tejido, y se produce una adhesión plaquetaria, luego esas plaquetas liberan sustancias, esto es para formar un coágulo, o por lo menos el coágulo primario, el tapón primario. La extravasación de sangre es detenida, así por la masa de plaquetas que se aglomerada. Luego las plaquetas proveen una superficie de reacción para la conversión de fibrinógeno en fibrina, y así se estabiliza el coágulo principal. ¿Sí? Entonces, toma contacto con el vaso lesionado, se adhiere... produce sustancias específicas, se produce la agregación plaquetaria formando el tapón primario, esto hace que se convierta el fibrinógeno en fibrina, para convertir, ven acá, fibrinógeno en fibrina, para convertir una red y estabilizar el primer tapón o el primer coágulo. ¿Sí? Luego esto se consolida y cuando se sana el epitelio, este coágulo se reabsorbe. Acá tenemos un frotis donde podemos ver el glóbulo rojo, que es más grande que las plaquetas, que vemos como pequeños fragmentos citoplasmáticos. ¿Sí? Acá vemos el tamaño de un eosinófilo, que es más grande que el glóbulo rojo. Bueno, y lo demás es, digamos, todas las células de la sangre están formadas en la médula ósea. ¿Sí? A partir de una célula pluripotencial, ¿sí? Que es la célula madre, habrán escuchado muchísimo de las células madre. Y ahí hay un proceso con muchísimos pasos, en la que vamos a, de la célula madre se va a diferenciar en una célula mieloide y en una serie linfoide, va a ir teniendo muchos pasos de transformación hasta llegar a la célula. ¿Sí? De la serie mieloide, van a producirse los glóbulos rojos, la serie roja. Esta es la célula pluripotencial, la célula madre. A partir de acá se puede dividir o diferenciar en una célula madre mieloide y en una célula madre linfoide. La mieloide le va a dar origen a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a los granulocitos.
eosinófilo, neutrófilo y basófilo. ¿Sí? Y la otra serie, las de las células madres linfoides, nos va a dar origen a los linfocitos, linfocito B, linfocito T y los natural killer. ¿Sí? A partir de una célula madre en la médula ósea podemos producir, vamos a dividir en dos, la mieloide y la linfoide. La mieloide me va a dar origen a todas las células que conocemos como glóbulos rojos, plaqueta, eosinófilo, neutrófilo y basófilo. Y a partir de la linfoide solamente se me van a formar los glóbulos, los linfocitos, glóbulos blancos, pero linfocitos. Con una célula empezando por linfoblasto, esta se puede diferenciar en linfocito B, linfocito T y linfocito natural killer o asesino natural. Esto no, sufre un montón de pasos de transformación que no necesitan recordar. Si recuerden que hay dos grandes líneas de formación de células en la médula ósea. Sí, porque miren, todos estos cambios sufren porque se llega al cerebro. Disculpe, profe, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, apaguen el micrófono, así no los tengo que silenciar. Y todas las células de la sangre se forman en la médula ósea. Hay dos tipos de médula ósea, como para cerrar el tema. La médula ósea roja, que la vamos a encontrar en la cavidad de los, en la cavidad medular de los huesos largos, en los espacios esponjosos del hueso, y está compuesta por vasos sanguíneos sinusoides y células hematopoyéticas, ¿sí? Que son capaces de diferenciarse. Ahí vamos a tener células madre, que se van a diferenciar en serie mieloide, serie linfoide, y van a ir sufriendo todas las transformaciones hasta llegar a la célula que se necesita. ¿Sí? También tienen células reticulares que cumplen la función de sostén y producir fibras reticulares, ¿sí? Hay vasos sanguíneos, células hematopoyéticas y fibras que los sostienen. Y después tenemos la médula amarilla que contiene tejido adiposo, que no obstante no pierde su capacidad hematopoyética, es como si dijéramos que es la médula roja que está en reposo. Y ante una emergencia, una hemorragia o una necesidad de que se transforme, esta amarilla se transforma en roja y puede cumplir la función hematopoyética. ¿Qué es hematopoyética? Poder producir células de la sangre. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Como para que sepan. La amarilla es como si tuviera reposo, es tejido adiposo. Está inactiva, es una médula ósea inactiva. Pero puede transformarse en médula ósea activa si se necesita. Ahí tenemos una imagen de las células. Y listo, señores. Hemos concluido. Ahí tenemos imágenes de todas nuestras estrellas de hoy, nuestras células, los glóbulos rojos, el eosinófilo, el linfocito, neutrófilo, monocito y basófilo. Y acá podemos ver, acá y acá, plaquetas. Igual acá les dejo imágenes. Y muchas gracias por su atención. Un poquito larga la clase, pero teníamos muchas células que desarrollaron. ¿Alguna duda? Quiero que le queden los conceptos importantes, para qué sirven, cuáles son las diferencias más importantes, cuáles son las que son granulocitos, agranulocitos, por qué las diferenciamos así, por qué hay diferencias de tamaños, ¿sí? Los conceptos básicos quiero que recuerden. Por ejemplo, todas estas serie de todas las transformaciones que van teniendo hasta llegar a la célula, no es necesario porque no la van a recordar. Sí tienen que saber que todas salen de una misma célula, que es la célula madre pluripotencial, que puede diferenciarse en cualquiera de las células de la sangre. Sí. Disculpe. En algunas partes de la presentación es como que la imagen tapa al texto. ¿Eso lo podemos mover nosotros o hay alguna forma? Si no lo pueden mover ustedes, después yo me fijo. ¿Cómo lo limpio para que tengan mejor la información? Ah, ok. Gracias, profe. Listo, no hay drama. En la diapositiva de plasma también está así, profe. Sí, sí, vi que varias había, no las había visto. O sea, me di cuenta que estaban cubiertas. Pero ya vamos a ver si podemos mover las imágenes para que les quede el texto, sobre todo para que tengan ya listo para estudiar. ¿Profe? Bueno, disculpe. Se me salió el zoom en la parte donde estaba explicando la diferencia de la médula ósea roja y la amarilla. ¿Me podría hacer un resumen muy breve? Es simple.
la médula ósea roja, se va a encontrar en todos los huesos largos, está formada por muchos capilares sinusoidales y células hematopoyéticas, o sea, células madres que son capaces de formar células de la sangre. Es la médula ósea que está activa. Y después tenemos la médula ósea amarilla, que es tejido adiposo. Vieron que el huesito a veces tiene tejido adiposo en la médula ósea. Y es cuando sería la médula que está inactiva. En ese momento no se puede producir, mientras es amarilla, no produce células de la sangre. Pero en un momento de necesidad, por ejemplo, en una hemorragia masiva o en una anemia crónica, esa amarilla puede transformarse en médula ósea roja y empezar a producir células de la sangre. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? La diferencia entre roja y amarilla es activa e inactiva. Listo, profe, más que nada, como para darle un cierre. La roja es activa, está constantemente produciendo células de la sangre nueva, y la amarilla está en reposo, es como, digamos, la de reserva, que se puede convertir en roja si la necesitamos. ¿Se entiende eso? Sí, profe, profe. Bueno, chicos. Profe, antes de que termine la clase, para el parcial va a tomar hasta este tema de tejido sanguíneo. Creo que entra uno más, ¿no? Por las fechas. Sí. Me parece que entra óseo. Ahí te di. Por la fecha. Déjame ver. Porque es el 14 de mayo. Viernes 14. Y nos queda el viernes 7. Para ver tejido óseo. Y si incluiríamos tejido óseo en el examen. La primera parte. Porque óseo se lo doy en dos partes generalmente. Sí. Les doy tejido óseo y aparte después el proceso de osificación. Seguramente vamos a ver hasta el 7 óseo y eso sí va a entrar en el examen. Profe, ¿hay clase de repaso o no? Y no vamos a llegar con repaso porque hasta el 7 es hasta el 7 es los temas. Lo que yo suelo hacer es un pequeño repaso antes del parcial. Como el parcial suele ser escrito, solamente, generalmente, salvo que me informen algo con lo contrario, yo lo mismo pido el Zoom para ese día, y antes del examen nos conectamos por el Zoom, nos sacamos las dudas de cómo va a ser el examen, porque tienen un montón de preguntas, que si la opción, que si no la opción, yo les explico más o menos cómo es para que les quede claro y no pierdan tiempo, porque se calcula un minuto por pregunta. Y hacemos un repaso rápido y me pueden preguntar dudas que tengan antes del examen. Es un ratito antes del examen, ¿no? Ah, bien, bien, profe. Bueno, los dejo, que tengan un buen fin de semana, para aquellos que trabajan, que pasen un hermoso trabajador. Y bueno, recargarnos, no se olviden de hacer el cuestionario el miércoles y ir llevando al día, porque ya tenemos poquito, nos quedan 2 semanas para el examen. Pero no, quédense tranquilos, si lo llevan al día y vienen haciendo las cosas bien, les va a ir muy bien, porque todo se va viendo en clase y son, digamos, parecido a lo que se hacen en los cuestionarios semanales. Por supuesto, un poquito más de complejidad, pero nada que no se les dé en clase. Así que bueno, buen fin de semana para todos. Nos encontramos el viernes. Igualmente, profe. Nos vemos. Chao, profe. Profe, ¿sube la clase grabada? Sí. No les puedo decir si ya, porque me lleva un poco de tiempo, sí, generalmente sí, en el transcurso del fin de semana, pero sí se sube la clase. Bueno, gracias. Chao.